Bueno, eguardion eta ia bigarrengo saioai ekite joan. Landa garapenaren erronkak izango da orain jorratuko dugun gaia. Asko gustatzen zait erronka hitza, iruditzen zaitelako herri txikitako espiritua oso ondo laburbiltzen dula. Normalean jende handiak eta toki handitako jendiak apustua zitzaiten du, eta guk erronka eta desapilua asko ze hobia da, ezta? Ez da apustu bat, baizik eta desapilua da azkenean bakoitzak inbiar duna, eta bakoitzai itia eskatzen digu, eta iruditzen zait hitz politia dela, azteko. Bueno, landa garapena, zer da landa garapena, ez da? Garapena, leno Josebak esan digu, nahikoa esan du, garapenaz, seguruna beste hitz bat asmatu biherrian gaude gure benetako asmoak eta islatuko litukena. Garapena ez dana, baizik eta bizitza eta iraupen soiletik areago dijoan hitz bat, baino garapenea iritsi gabe, ezta? Itxotzen gatun garapen horta iritsi gabe. Naturakin eta kulturakin lotzen gatuna, ezta? Hain justu landa garapena zitzaiteko lau jakintxu ditugu hemen, eta denak kultura zitze ingo digute. Azken finean, kultura dalako ba, erre txikitako gauza importantena, ez da? Horretik, zeraini baitare, ba, deitze zaio paisaia kulturala. Na? Nik, bueno, debilidade berezi badakat horretik paisajista naizelako, baina kultura da azken finean lurretik sortzen den zerbait, ez da? Gu gean guztia, gu daukagun guztia, lurrik landu gabe ez genduk eukiko, horretikan aipamen hau nahi nun, ez da, natura eta lurra eta lurren kudeaketan ze garrantzitsua dan erre txikin egiturak eta. Bueno, ontarako lau lagun ditugu gurekin, gaizka aranguren hasiko da, kazetaria eta Labrit ondarea enpresako zuzendaria, bera ondare inmaterialaz edo ondare euskaltzaindiak esaten digun bezala materia gabeaz lanian ari da eta hortaz hitz egingo digu. Gero Michel Bereko Irigoin, baserritarra eta bueno, gero beak baserritik hitz egingo digu eta baserritik ikusten dunetik, baina nik hemen aipamen berezi bat nahiko nuke. pena pixka bat eman dit gaur Gipuzkoako diputatu nagusiak hemen hitzaldi bat ematia herri txikien etorkizunaz eta ez aipatzia bi hitz, nire ustez oinarrizkoa dianak, ez da, eta da nekazaritza eta baserria. Eta ja jardunaldin egun erdila, goiz erdila eman dugu, eta baserria hitza lau aldiz bakarrik aipatu da, espero edo Michelek utxune hori betetzia. Gero, Miren Urkixo, emakumeaz, antropologiaz, eta herrien egituraketan emakumeak ze garrantzia dakan, bueno, ba, edarkia azalduko digu, eta gero bere aurkezpenean beste hitz batzuk egin nahi ditut horren alde. Eta bukatzeko Jaime Izquierdo Ballina, que es un pope del desarrollo rural, de la conciencia campesina, una persona que nos va a hablar en palabras que muchos tenemos olvidadas. Y bueno, yo creo que como modelo de política y de gobernanza, pues nos tiene mucho que decir. Bueno, así que gaizka arangurenekin, Jon Sarasuak aipatu digun kultura eta nortasuna, errealitatea eta norabidea, nongotasuna eta arduraz, ba, asko esateko daukana. Eta, bueno, ba, a ver, aurrean. Mi esker, gonbidapena gatik. Bueno, Labrit ondarea enpresa bat da, dola 7 urte sortu zen enpresa. Ondare materiagabearen kudeaketa eta komunikazioa uztartzen duen enpresa da.
Momentu honetan 14 lagun gaude lanean, egoitza nagusia Iruñean da eta bertze bulego bat badaukagu Madrilen, batez ere konsultina egiten administrazioentzat eta gure asmoa da heldu den urtean hain zuzen ere Baigorrin izatea bertze bulegotxo bat. Baserria hitz ez dut askotan aipatuko, horregatik biedo hiru aldiz erraren dut baserria, baserria, baserria orain. Eta ja. Hala ere noski gure jardunak badu zer ikusia baserriarekin eta argita garbi herri txikiekin. Adibide batzuk ekarriko ditut gure jardunaren adibideak, hori iruditzen zait modu adierazgarriena egiten dugunaren berri emateko, baina hori baino lehenago hausnarketa bat, ez zergatik sortu nuen bere garaian enpresa hau arlo horretan aditua edo espezialdu gisa jardunen zuena. Ba, bueno, 2003an badakizue Pariseko konbentzioa kondare materia gabeari buruzko hainbat oinarri ezarri zituen, ondare materia gabea ondare materiala bezain bertze babestu behar dela erranez. Eta bueno, hori garatuz joan da azkeneko urteotan, estatuek beraien legislaziora eramaten zuten neurrian, ez da. Hori uztartu nuen, hain zuzen ere, nik neuk banuen irrika batekin, eta da, iruditzen zitzaidala edozein giza komunitateren identitatea, nortasuna, giza komunitate hori osatzen zuten pertsonek partekatzen zituzten erreferentzietan oinarrituta zegola. Hau da, imaginario kolektiboekin nahiko obsesionatuta nabil azkeneko bi hamarkadetan behintzat, eta iruditu zitzaidan ondare materia gabearen kudeaketaren bitartez, lan handia egin genezakela imaginario kolektiboen berrelikatze, sendotze eta uspotzean, ezta? Eta bueno, zazpi urte hauetan ikuste dut egunerokotasunak hildo hori azpimarratu egin digula, ezta? Hemen eta imaginario eta zari garenean azpimarratu nahi nuke ere metafora batekin egin izan dut behin baino gehiagotan, eta da imaginarioak azken finean zopak bezala dira, ezta? Badago zoparen teoria orokor bat. Giza komunitate bakoitzak zopa bat egiten du, prestatzen du. Zopa horretan ardaz bektorea ura da, hizkuntza, eta giza komunitate bakoitzak bere eltzea egiten du, ezta? Eltze horretan uretara botatzen dira, paisaia naturala eta kulturalak eskaintzen dituen espezia eta zera desberdinak, ezta? Eta giza komunitate bakoitzak bere eltze hori irakiten jartzen duenean, eskaintzen dio munduari, irakin ondoren, borborregin ondoren, ur lurrin horrekin, odeietara dihoa bere ekarpena. Gainontzeko munduari egiten dion ekarpen hori, odeietan gainontzeko eltzeetako zopen zaporearekin elkartzen da, eta nahasmas horren ondotik gero kondentsatu, euri egin, eta berriro eltzeetara erortzen da, eltze guztien arteko harreman horren ondorioa, ez da? Ez da gauza bera, eltze bakoitzaren estalkia norbera kontrolatzea edo ondoko eltzearen jabeak kontrolatzea zure estalkia, ez da? Izan ere, eltze oso handiak daude, eta gaur egun mundu honetan gero eta handiagoak, eta eltze handi horiek odeietara bidaltzen duten zapore guzti horrek, deusesta ditzake eltze txikiena, baldin eta eltze txikiek beraiena gordetzen eta transmititzen ezpaldin badute bereziki, ez da? Horretaz ari naiz imaginarioetaz. Imaginarioez ari naizenean. Eta erreferente horiek bildu, indexatu, katalogatu eta transmititzeko beharraz ari naizenean. Eta horretan dihardugu labritetik. Eta ez horretan bakarrik, hau da, ez dugu ondare materia gabea bildu, katalogatu, indexatu eta gordetzen, baizik eta noski transmisioa ezin bertzekotzat jotzen dugu, eta baita horren aplikazioa zertan, hain zuzen ere lekuan lekuko garapen endogenoan. Eta horren adibideak dira erakutsiko dizkizu edanak. Guztionen oinarrian, eta gure herriari dagokionez behintzat argita garbi, baina orokorrean ez da, imaginarioen bloke nagusiak nik behintzat identifikatzen ditut kultura politikoarekin, giza komunitate baten kultura politikoa, horren baitan egon daiteken lanaren kultura ere bai, eta memoria. Eta horrekin batera, gaur Jon Sarasuari hartuko dio da, hitz bat gehituko dio, nik errituaz eta hitz egiten nuen, baina uste dut ospakuntza oso kontzeptu ederra izan daiteke lain zuzen ere laugarren gisa izan elitzateken horretaz hitz egiteko.
Bon, hortaz, imaginario kolektibotaz aritzen garenean, berriro diot, ez da bakarrik biltzea, baizik eta batez ere, transmititzea. Eta horretan, ezinbertzekoa zaigu, gure lekuan lekuko, zopari eusteko, transmisioa ziurtatzeko, ohartzea, belaunaldien arteko transmisioa eten egin dela hein handi batean, izan ere belaunaldien arteko elkarbizitza gero eta urriagoa da. Jonek ere aipatzen zuen behar izan hori, baina zaila da, ezta? Gaur egungo familia nuklearra gero eta txikiagoa da. Eta ezinbertzekoa dena da, ekranetara, pantailetara eramatea imaginario kolektiboen erreferentzia horiek. Estatu nazioek egiten dute oso nabarmen, hezkuntzarekin eta baita komunikabideekin. Komunikabide gaur egun egiten dutena da, komunitate jakin baten imaginarioa elikatu, sendotu, indartu, etengabe. Eta gaur egun guk ekranetara eramaten ez baldin badugu, pantailetara eramaten ez baldin badugu gure referentziak, ba bertze batzuek eramanen dituzte, bertze heltze batzuetakoek eramanen dituzte, ezta? Eta ongi dago Padre de Familia edo Los Simpson ikusi dezatela gure seme-alabek, baina hori bakarrik ikusten baldin badute, beste lakatu egiten zara, eta ordun bioanistasuna defenditzen dugun neurrian kultur anistasunaren kontra eginen genuke, ezta? Eta hori uste dut ekidin egin behar dugula. Adibideetara noa, gure jardunean belaunaldien arteko transmisioaren eten hori gainditzeko, ba, pantailetara eramaten saiatzen gara, hain zuzen ere, garai bateko hainbat erreferente, oraindik ere bizirik egon daitezen. Erakutsiko dizuegu, ba, urtero 6-7 dokumental egiten ditugu, ba, lekuan lekukoak, eta kasu honetan Anue Bailara Iruñetik Ultzamarako bidean dagoen bailara horietako bat da, eta Anue Bailarari egindako dokumentalaren trailerra erakutsiko dizuet. Había señoras que se dedicaban a lavar, había 4 o 5 señoras que se dedicaban a lavar la ropa. Sí, pues había vacas, unos tenían más, otros menos, cerdos. Y los cutos. Gallinas. Y gallinas. Los terneros, pues también al matadero. Qué distinto, todo eso ha desaparecido hace muchos años ya, ¿eh? Luego, pues, los juegos de chicos, al marro, que le llamaban, y esas cosas. Y pues igual de la cuerda para las chicas. Solían traer música, pero bailábamos y luego de miedo de ir a confesar. El cura nos reñía. Orden, Vicencien. Laguntako tratzen zien orden, eta zara, mendietan egoten zien, zara. Guardia zibila. Ahi, bai. Belate aldera o tik, lantz, oi, zonoi da, dana bizkargan. Tartean, ez da oso ongi ikusi. Ez du mugitzen ongi. Baina, urrengoarekin hobedoan. Bai. Bai, oraintxe erranen dizut emateko. Bueno, ez badu ongi ikusi, sentitzen dut. Baina berez ongi ikusten da, hemen, adibide gisa, hor ikusi duzuen dantza, eskudantza, olagueko eskudantza da. Dokumental hau egin ondotik eta bilketorren egin ondotik orain eskolan, Olagueko eskolan eta Anueko eskoletan eskudantza irakasten dute sistematikoki. Berriro ere. Galdua zegoen, belaunaldiak ez egiten. Antzeko gauza gertatu zaigu Zaraitzun ere bai, Zaraitzuk Ibarrean Pirineoan, beraiekin modu parte hartzaile batean egindako produkzioan, beraiek Aiert Otxoa nahi zuten beraien dokumentalen protagonista, Aiert Otxoa da Of ahotsa hain zuzen ere, eta gaur egun badirudi Zaraitzun gero eta mutil gehiago deitzen direla Aiert sortu berriak, ezta? Eta hain zuzen ere Zaraitzuko Ibarrak Aiert Otxoa saria banatzen du dokumental horiek egin ondotik. Bertako imaginarioa sendotzen eta berritzen, ze hau dinamikoa da, ez da garai bateko kontua bakarri baizik eta oraingoak edo etorkizunekoak sortzea ere bai, ez da bakarrik sendotzea baizik eta sortzea berriak.
Eta, bueno, horrelako lanak egite ditugu bai onlineko webgunen bitartez, bai unitate didaktikoen bitartez, bai dokumentalen bitartez, baina momentu honetan azpimarratu nahiko nuke ere aplikazioak, ez? Aplikazioak batez ere turismoan, turismo kulturalean, kultural eta identitarioan, gero eta ba, hain zuzen ere mugimendu turistiko gehiago dira arlo horretan ematen direnak munduan, munduko turismoaren bulegoak dioenez. Eta baita ere gero arlo produktiboan. Turismoarenean ezarriko dizuet, lehenik azalpen bat, ezakit ezagutzen duzuen Arbailungo arroia. Arbailungo arroia daukagun paisaia natural ba, ikusgarrienetako bat da Euskal Herrian ziur aski, kakuetakoarekin batera eta besteren batekin batera ere. Jende haunitz pasatzen da hor eta begiratzen du ez arroia eta putreak nola dabiltzan horrela. Eta guk egin duguna da Nafarroako Gobernuko Turismo Sailarekin turismorekin batera QR bat jarri, hain zuzen ere arroilatik pasatzen ziren Almadia zainen lekukotasunekin. Gehitzen diogu paisaia kulturala, gehitzen diogu ondare materia gabea, jadanik paisaia natural horrek baduela arlo kulturala adierazteko, ez da? Eta hau da, momentu honetan ara baldin bazoazte bideo hau ikusi ahal izanen duzue smartphonean QR-ren bitartez. Hau ere ongi ikusten da, ean. En Arbailún, ¿cómo sabían cuándo entrar? Ah, ya tenían... Pues así se jodía alguno, no te creas por entrar con demasiada agua. Ya tenían algún cacharro para medir, pues ya, algún palo que sería la medida para poder entrar. Sí, sí. Y si no eso, pues se volvían a... Ahora, entonces, por ejemplo, pues... ¿Y tú? Yo no sé si volverían... Igual se irían a... Bostuko dut. Aixo. Ahora, bueno, ez dugu dena entzunen, baina aixo. Hau hainbat ibilbideetan aplikagarria den eredu bat da, ezta? Hori noski aldez aurretik egin delako bilketa lan bat. Bizitza historioen bilketa erraldoi bat egiten ari garelako Nafarroa garaian, bere garaian Eusko Kultur Fundaziotik abiatu zena, eta orain egikaritzen ari garena Unibertsitate Publikoarekin. Bigarren aplikazioa, azpimarratu nahi dudana, eta ia oraingoan ikusten den ongi, izan ere hemen ditugu aran horretako ordezkari batzuk, komunikazio arloan eta publizitatean ere badiar dugu, eta hain zuzen ere imaginario kolektiboak aintzat hartu eta lekuan lekuko garapen horren eredu gisa ba, produktuak, ezta? Ze produktu bereziki? Jatorrizko izendapeneko produktuak, errotuta daudenak, ezta? Bere inguruneari lotuta daudenak. Eta kasu honetan da, Erronkari Gaztaren lizitazio bat izan zen, eta spot bat egin behar zen, viralizatu genuena, eta gauza bereziki, bueno, nahiko berezi egin genuen, ez? Ikusiko duzuen bezala. Eurkere ez daki, noiztarik hauden keben. Baina inorkere ezkutu, kebentik egotzen. Mintzatan grenian, ez emon daikugu entelegatan. Baina aski zaiku zeinu bateki, entelegatre moitako. Mutzulu grela pentsatan dei, berez katruk bizigrela. Baina mugarik bage bizigra, kolaset gustatan zaiku. Lantrobana grela uste dei. Lantrosko. Baina bizpor gaizadra, onki guardatan tigunak. Gore tesoroak. Erronkariko gazta. Mendetako altxorra. Pirinioen fruitua. Egin genuena izan zen, einondi batean Erronkariaren imaginarioaren hainbat ezaugarri baliatu gaztaria txikitzeko, ez da? Eta bueno, hau da emaitza, jakin dezazuen ikuspegi ekonomikotik honi jatorrizko izendapenak ordaindu zituen 25.000 euro kanpaina guztiagatik, ez bakarrik espotagatik, baizik eta izan zuen oihartzuna, ba, publizitatean ordaindu behar izan balu, irratian, telebistan eta prentsan lortu zuen oihartzuna, 650.000 euroko kostea izango zukeen. Baina, bueno, hain zuzen ere, ba, imaginario batekin zerikusia zeukaten ezaugarriak erabiliz, lortu genuen viralizatzea eta komunikabidek esatea,
erronkarieraz egindako publizitate konbentzionala, lehenengo aldia zen, ez? Erronkariera hildako euskalki bat erabiltzen zela hain zuzen ere publizitate egiteko eta funtzionatuzun itzel, naiz eta jende gehienak erronkariera ziur aski ez ulertu, ezta? Horregatik batua zegoen azpi titulatuta. Bai, horrekin esaldi batekin bukatuko dut orduan. Auzolan hitza ere aipatu da haunitz, baserria baino gehiago uste dut, orain arte. Eta, bueno, Odon Ulibarrena egileari hartuko diot bertzeitz bat, auzolanetik auzokraziara, ez da? Eta anekdota batekin ilustratuko dut. Odon Ulibarrenak dio, Berriobeitin, Iruña ondoko herri batean, batzarrea egiten zen oraindik garai hartan, baina iritik jadanik joaten hasia zen jendea, eta halako batzarre batean iritik joandako zibilista bat, Odonek erabiltzen dituen kontzeptuekin, zibilista batek errantzun, bueno, kexu zen, izan ere hilerrian, ba, auzoak egin behar zion hobia, ez, hilobia ezkerreko auzoari ustu dela, ez, eskuinekoak ezkerrekoari egiten dio, hiltzen denean auzokoa, ba, hilobia egiten dio. Eta hau kexu zen, izan ere esaten zuen, obezela norbait kontratatzea hobia egiteko. Eta orduan, altxatu omen zela Berriobeitiko auzokrata bat, eta errantzion zibilistari, pero ke tipo de vida llevas tú que no tienes tiempo ni para enterrar a tu vecino? Hori da. Baitzka, eskerrekoari hobia inbierrian bide emango diogu. Michel Bereko Irigoyen, lehen aipatu dizuet, baserritarra, nik uste baserritarra esan da nahikoa dela, baina persona bezala baserritarrak baserri, ez da alperrik baserri, ez da basetxe, baizik da baserri, herri, herritik gabe ez da baserritik. Eta bueno, lehen aipatu dia hemen autokrazia eta bar, ni ez nago horrekin oso ados, baina bueno, bea hitzan nola eman berri joten, ba, beak aipatu ditzala. Nik usteet, iparraldeko baserritarrek gauza asko dauzkatela guri erakusteko, Europa mailan eredu izugarri bat sortzen nahi dira, laborantza ganbara, lurtzaindia, nik usteet, historia gero bere tokin jarriko ditu, baina mundu mailan aipagarri dian gauzak dira. Eta eredu oso 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 importanteak eta baita ere ba, eguneroko praktikara eramaten nahi dian eredu teorikoak, ezta? Baserritarraren gaur egun hain modan dagoen ahalduntze hitz hori, nik autoestimua esan nahioet, eta bueno, ba, baserritarran herri hitz hori, ez da, denon artian auzolana esan beharrian nik beti herrilana esaten dut, eta iruditzen zait herri kontzeptu horta baserri bakoitza bere burutik nola iristen dan, ba, eredu oso importantia dela zuena, eta motor berezi bat bilatu dezute hor. Hor badaukazute erregai bat beste toki askotan oraindik deskubritu ez deguna, eta bueno, ba, ber, gaur horren usaila bintzat hartze dugu. Bon, egun hon, asko gora eseri duzu egiten duguna, baina da erlatibizatu. Bon, orduan, egia da lotura bada eta egin nahi dut ere, baserri nekazaritza, baserri mundua eta herri txikien bilakaera, zenta, bon, gaia herri txikien etorkizuna edo biharko herri txikia da, eta biharko herri txikien panorama hortan, nik ez dut ikusten, biharko herri txikiak bizirik nekazaritza hiltzen bada. Baina, aipatuko dut berantzago, herri txikitarik abiatuz, herri txikiak entzuten direlarik, herri txikiak hitz hori entzuten delarik, gogorat heldu da, naturalki edo ez dakit, espontaneikoki heldu da gogorat
hiltzen da atzerat doatzen herriak, zahartzen ari diren herriak, usten ari diren herriak, alako itxura bat bada, zailtasunean diren herriak, urrun diren herriak, eta atzo arratxean Michel Etxebestek minkor behar ba, esplikatu du errealitate hori, bizi duen errealitate hori, ni nekazaria naiz eta herri txiki batekoa, gamartekoa, gamarte da, eunta hogei biztale, gutxi gora bera. Beraz, itxura hori heldu da, herri txikiak aipatzen delarik, itxura hori heldu da, bada ere sentimentua eta ez bakarrik sentimentua herri txikiak bazter direla, ez bakarrik geografikoki, baina ere erabaki guneetarik, ez da herri txikietan pasatzen afera. Afera pasatzen da beste nubait, hirietan, podere guneak ez dira herri txikietan. Herri txikiek ez dute podererik ez finanzieroki, ez ekonomikoki, ez politikoki, eta behar bada ez demokratikoki ere. Demokraziaren legea beti pertsona bat, boto bat da, eta hori errespetatu behar da, eta hortan oinarritu behar da, baina biztanleen konzentrazioak ekartzen du podere politikoaren konzentrazioa. Eta pertsona batek, pertsona bat balio baldin badu demokratikoki, behar da pentsatu ere, eremu aldetik, ez zote duten eremu guziek, lugalde guziek, eskubide berdina eta ordezkaritza berdina merezi. Hori ono beste galdera bat da. Eta hirugarren puntu bat panorama horren aipatzeko da, erana izan da, gure mundu globalizatu untan, eta lehiakortasuna delarik lege, ez dakit naturala, baina berme ezartzen den legea, lehiakortasuna mail guzitan, ekonomia mailan, enpresa aldetik, pertsonen aldetik, eta herrien aldetik ere, lehiakortasun hortan ahulenak altzaile da, eta herri txikia ahulago da, ahundia baino. Hori hola da, hori behar da, ez dut herri txikien egoera ez dut hemen azaldu nahi negar eginez, behar da bakarrik ikusi errealitatea hola dela. Eta badakigu, kondaketak egiten direlarik, ez dakitzen bat urtetarik, kondaketak egiten direlarik, herri batek edo hiri batek biztanlengoa gora egiten badu, positiboa da. Bera egiten badu, negatiboa da. Eta beraz, bakoitza ari da bere atraktibitatea eta bere dinamika lantzen, igotzeko biztale aldetik, eta bere eskaintzak egiten ditu hortarako. Eta hortan ahal gehiago duenak irabazten du eta lortzen du, eta besteak ez du lortzen. Orduan, elkartasuna eta landagunea eta hiriaren arteko lotura eta hori goraipatzen da diskursoetan, errealitatean bakoitzak bere terrenoan jokatzen du, bere atraktibitatea azkartzeko, jendea erakartzeko, kultura eskaintza gehiago egiteko, ekonomia eskaintza gehiago egiteko, zerbitzu eskaintza gehiago egiteko, eta hor disproportzioa handia da. Orduan, panorama hori egiten bada, eta hortan gelditzen bada, etxitzikoa da, eta hortan bukatzen dugu dena. Ez da hortan bukatzen. Badakigu eta atzotik, eta goizuntan, eta esan da, askotan, herri txikiek badituztela karta batzu, badituztela ahalmenak, badituztela aukerak. Eta hori hortan behar da bermatu, eta hortan nahi dut bermatu ene hitzaren segira. Baina gure aukerak, herri txikiek beren aukerak baliatzeko, lehenik behar da hortaz konsiente izan. Behar dugu, eta hori desmartxe bat da, behar dugu herri txiki bezala, behar dugu ikusi, eta behar dugu konsientzia hartu bagerala zerbait, bagerala norbait, baditugula kartak, eta bestentzat
eta hiriarentzat eta gizarte osoarentzat ezinbestezkoak garela. Eta kontzientzia hori hartu behar dugu, zenta ez bali, aipatu da, norbetek esan du, autoestimua, hori ere pentsatonen, autoestimua behar dugu herri txikietan. Guk ez badugu gure buruan senditzen, herri txikiek ez badute beren buruan senditzen, beren gaitasuna, ez badute beren buruan konfiantza, ez da perspektibarik. Eta herri txikien problematika hori tratatzeko edo esplikatzeko paralelo bat egiten dut nekazaritzarekin lan. Eta nekazaritza ere, orokorki behar bada, eta seguraski guztiek edo gehienak pentsatuko dute nekazaritza dela atzoko gauza bat, bukatzera doan edo gauza txiki edo gutxi bat bilakatuko den fenomeno bat dela, eta nekazaritzak ez duela perspektibarik, herri txikiak bezala. Bizka bat, panorama berdintsua egiten alda. Eta aldiz, pentsatzen baldin bada nekazaritza baduela aterabide bat, baduela leku bat, eta ezin baztertuzko leku bat, behar da diagnostiko hori egin, ikusiz eta argitarat emanez, nekazaritzak zer ekartzen alduen gizarteari. Nekazaritzak behar baldin badu aterabide bat, behar baldin badu perspektiba bat, ez du behar pentsatu bere geroa, ez du behar pentsatu korporatismo moduan, bere burua zaintzea bestearen aurrean edo bestearen aurka, behar du pentsatu bere bilakaera, behar du pentsatu berak ekartzen aldituen aukera bereziekin, berak ekartzen aldituen karta bereziekilan. Eta hori da, adibidez, aipatu duzu iparaldeko adibidea, baina ez da bakarrik iparaldean mugatzen, pentsatzen baldin bada nekazaritzak ekartzen alduela, eskaintzen alduela gizarteari eredu bat elikaduraren ekoizteko eredu bat, ekartzen alduela, elikadura horrekilan ekartzen alduela kalitatea, osasuna, gostua, jenden arteko harremanen oinagia, ekartzen alduela bioanistasun bat, espazio entretenituak, paisai bat, eta hori guztia lotua dela nekazaritza ereduari, eta nekazaritza ereduak simultaneikoki gauza produkzio material eta immaterial hori guztiak egiten dituela ekoizpen aktuari loturik, orduan bilakatzen da nekazaritza gizartearekin lan mail berean. Eta nekazaritza mintzatzen alda gizarteari, esanez, nik nahi dutan nekazaritza nekazarien interesean da, gizartearen interesa delakoan. Eta guk nahi duguna frogatzen baldin badugu bestearen interesa dela ere gure interesa, orduan mail berean gira. Eta orduan ez gira korporatismo batean, gira indar berean eta hein berean hitz egiten aldugu eta hein berean eraikitzen alditugu planoak. Eta hori erraiten dut, herri txikien problematika ere, nire ustez, hola behar baita egin. Erra nahi baita, herri txikiek alako korporatismo edo ikuspegi ezezkor edo lokalismo batean mugatzen baldin badira, ez dira ulertuak, ez dira entzunak, ez dira kontutan hartuak, eta harreman konfliktuala da, eta harreman konfliktualetan beti ahulena da galtzaile. Baina herri txikiek, konsiente baldin badira, eta pentsatzen badute direla munduaren edo gizartearen zati bat, pieza bat dela, puzle baten pieza bat dela, eta pieza hori falta bada, eskaz bada, puzlea ez da.
pieza hori puzlearen zati bat baldin bada, eta horrek ekartzen baldin badu gizarteari berak daukana, herri txikiek, herri txikiek dira gehienetan landaguneak, ere, landa ere muak, eta herri txikiek ekartzen dute, nekazaritzan bezala, beren, berek daukatena. Daukatena zer da espazioa, daukatena da paisaia, daukatena da bizimodu bat, balore bat, jenden arteko harreman bat, eta nekazaritza, hori beren eremuan da, eta ene ustez hori ekartzen badute, eta erraiten badute guk hori ekartzen aldugu gizarteari, posible da, ezagutza, errekonozimentua izatea. Eta beraz, ene ustez, herri txikien eskuda, nunbait herri txikien geroa, zenta herri txikiek dute esan behar nor giren, zer garen, zer aportazio egiten dugun, zer eredu nahi dugun garatu, gure baliabideek ilan, gure espazioarek ilan, gure mendiarek ilan, gure basoarek ilan, gure nekazaritzarek ilan. Eta baldin bagera, gai gira, beste partaidek ilan, poderegunearek ilan, iriek ilan, gizartearek ilan, gai gira negoziaketa batean sartzeko. Eta negoziaketa, esan ezake, negoziaketa kolektibo bat. Eta hor ere, pixka bat, nekazaritzan bezala da, nekazari munduan beti izango dira baserri batzu aterabideak daukatenak. Baserri batzuk izaten aldute gune berezi batean direlakoan, edo gune turistiko baten ondoan direlakoan, edo ezakitzer. Baina aterabide kolektiboa, negoziazio kolektibo batean heldu da. Eta herri txikien problematika, ene ustez berdin da, herri txiki batzuk beti izaten aldute aterabidea, ongi plazatua direlakoan edo ezakitzer, edo badelakoan dinamika berezi bat herri hortan, baina herri txipi orokorki, herri txikiak, persona morala bezala, herri txikiak, kontzientzia kolektibo batean dira, behar dute sartu. Behar da izan ez bakarri gure herriaren kontzientzia, gure herri txikiaren kontzientzia, behar da izan herri txiken kontzientzia kolektiboa. Eta herri txiken kontzientzia kolektibo hori izan behar da oinarri bat negoziatzeko poderegunek ilan, hiriarek ilan, gizartearek ilan negoziatzeko eskubideak eta harreman orekatu bat. Bai, eta bai, aski dut minuto pare bat. Nire ustez, pausatzen diren problemak baizik ez dira existitzen. Problema bat izaten alda, ez balin bada problema hori pausatzen, mahai gainen ezartzen ez den problema ez da. Eta ez den problemarik ez da konpontzen. Ez da erantzuten ez den problemari. Eta beraz, herri txikiek pentsatzen badute problema bat dela beren etorkizuna, behar dute problema hori pausatu, mahai gainen, negoziatu, indar joko batean sartzen da, nunbait, eta behar dute problema hori pausatu ez korporatismo bezala gu besten aurka, ez lokalismo bat bezala mundutik aparte garelakoan, baina besten mail berean garelakoan. Eta beraz, negoziak eta ipatzen dutalarik, egan nahi du, kuadro politiko bat erat, behar dela problema pausatu, gaia pausatu. Eta hor, dena lotzeko, bada diagnostiko bat egiteko, egin du diagnostikoa, ez da argia, iluna da batzutan. Bigarren etapa da, kontzientzia hartzea garen errealitateak, kontzientzia hartzea ditugun kartak eta ditugun atzoatxean Michelek aipatzen zuen ditugun armak, gure berezitasuna, gure aukerak, kontzientzia hartzea, gure ganatzea, kolektiboki hori eskutan hartzea eta buruan txartzea eta eskutan hartzea, ideak ukaitea, proiektuak ukaitea, gure baliabideak baliatzea, gure baliabidetan fundu nagusia da, nagusitarik bat da nekazaritza, gure nekazaritza eredua,
paisaia baliatuz, lugaldea baliatuz, lugetik heldu den eta lugaldetik heldu den nekazaritza. Gure ekoizten duguna lokalizatzea zirkuitu komerzialetan eta guziak, hori guziak behar ditugu guk pentsatu, guk asmatu eta guk negoziatu. Eta negoziatzeko hor da poderearekilako harremana eta behar dira hor lortu alako erabaki erradikal batzu ere, politikoki behar da atzoa atxean aipatu dira diskriminazio positiboa, behar dira fiskalitate mailan, energia mailan, erabaki politiko batzu, etorriko direnak baserri munduaren eta herri txikien alde. Zenta, eta horrekin mukatuko dut, importanta baita gero, etorriko gira diskusioan, baina ez da behar pentsatu, badela evoluzio gakotxen artean natural bat. Erreka itxasora doan bezala, herrietako indar ekonomiko, demografiko, kultural eta energia hiritarat doa, erreka itxasora doan bezala, eta hori natura da, eta hola da, eta horren aurrean egit nahi balimada zutik ezarri politika voluntarista bat, politika voluntarista hori kosta litekela, ez da hola pentsatu behar, zenta gaurko evoluzio gakoetxen arteko natural hori kostatzen da, eta behar diteke ikusi zenbat kostatzen den eta nori, eta bi kostuen artean behar dautatu, edo oraiko evoluzio natural hori bere kostu sozial, finanziero eta ekonomiko eta inguru girotak guziekin, edo politika voluntarista alternatiba bat, bere kostu bere ziek ilan eta guziak. Eta beraz, negoziazio hortan, da, indar joko hortan, hori da bizia, bizia indar joko bat da, negoziazio bat da, eta negoziazio hortan behar dugu erri txikiek, landagunek behar dugu gure gedoa negoziatu, segurtatu eta mantendu. Eskerrik asko, Michel. Bueno, ondoren eta askar batian, Miren Urkixo, EHU Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, antropologoa, eta beak hitz egingo digu, ba, bueno, hain justu Jon Sarasuak aipatu digun beste gai batetaz, bizitza onaz, nire iritziz bizitza ona, bizitza onaren zaindariak herri txikietan batez ere emakumeak dira, eta hori da naturala, bizitza ona etorkizuna baita, eta emankortasuna, eta landaretan bezala, ba, eman landariak itegue, horretik eman nik ustet emetik datorrela, ez da, eme izatetik, eta, bueno, etorkizun posible bakarra hoi dala, ez da, ba, emakumeak herri txikietan ere, ba, autoestimua eta alduntzia, eta bar, eta bar. Ez dut aipatu gabe utzi nahi hemen izen pare bat nire ustez oso oso importantia dianak histori jontan. Batetikan Miren Etxezarreta, ekonomista, eta ja 1970-garren hamarkadan nik ustez Euskal Herrin egin da nire ikerketa ekonomiko importantena egin zuna landa ingurunetaz, elkaserio izena duna. Eta bai, beste alde batetikan Teresa del Valle, eintzunak Mujer Baska, Imagen y Realidad, eta hain justu, ba, gaur itzengo digun Mirenen tesiaren zuzendaria izan dana, ia ba, zuria daitza. Vale. Bueno, lehendabizi, azteko eskerrak eman nahi dut, gonbidatzeatik, kongreso hontan, parte hartzeko, eta batez ere ikusita emakume bakarra naizela, ore hundia da, niretzat, hemen egotea. Gero, ere, barkamena eskatu nahi dut, erderaz egingo dudalako hitzaldia. Nik euskeraz ikusten duzuenez hitz egiten dut, baina akatzasko egiten ditut, edo sensazio hori daukat, horrek egonkortasuna sortzen dit hitz egiten dudanean, eta aukera eukiez gero, ba, aukeratu nuen gazteleraz egitea, hitzaldia, naiz eta momentu hontan oso gogorra egiten zaindala. Bapatean, gaztelera erabiltzea, eta ni, baina bueno, lo siento.
Voy a hablar de la situación no solamente de las mujeres, sino de la población rural en Tolosaldea, principalmente. Seguramente quienes escuchéis esto, os sentiréis, si sois de otras comarcas o de otros lugares, os sentiréis identificados e identificadas, porque no es algo que ocurra solamente en Tolosaldea, sino que es algo que ocurre en gran parte de Europa, por no decir América, como ha dicho el ponente de la mesa anterior. Y por eso inscribo lo que voy a contar dentro de lo que es el nuevo paradigma de la movilidad, que es un paradigma que estudia los lugares, pero en función de la necesidad de moverse. Es decir, ahora vivir en un pequeño pueblo es necesario tener un coche, es necesario poder moverte. Es decir, está inscrita la movilidad dentro de lo que es la vida cotidiana de las localidades rurales, ¿no? Eso por una parte. ¿A qué le doy? Es la teratzen. Ya, bye, hola, vale. Vaya horri custenta, baina horres. Bueno, jarraituko dut. Bai. Entonces, bueno, yo, por una parte, escribo en el paradigma de la movilidad y por otra parte voy a hablar de las directrices de ordenación territorial del País Vasco. Las directrices de ordenación territorial que se siguen desde el año 1997 en Euskal Herria están inscritas dentro de este paradigma de la movilidad. El mapa de arriba es el mapa que recoge todo lo que son las directrices más importantes y el mapa de abajo es el que recoge la relación que existe entre las capitales comarcales de todas las comarcas de Euskal Herria y los pequeños municipios, todos los municipios que a su alrededor, su función, digamos que es fortalecer el nodo central. A su vez, tenemos aquí... ¡Mierda! Es que tenemos aquí Tolosa, ¿no? A ver, nada, no sale. Bueno, tenemos ahí Tolosa con un círculo y ahí vemos que a Tolosa, digamos que todas las localidades de la comarca, que son 20 y tantas, refuerzan el nodo central que es Tolosa. A su vez, todos los nodos centrales de la comarca, esto es, digamos, el paradigma, ¿eh? Todos los nodos centrales de la comarca refuerzan el nodo central provincial, que son las capitales provinciales. Y las capitales provinciales lo que hacen es reforzar el nodo central de Bilbao, que es a su vez el que se convierte en un nodo central europeo que se pone en relación con todos los flujos económicos mundiales incluso. Habla las directrices, que las estudié bien para hacer la tesis. Con lo cual, los municipios rurales pequeños pasan a una situación dependiente de la capital comarcal. En las directrices de ordenación, sin embargo, destacan la labor que tienen esos municipios dentro del ordenamiento general. Entonces, dice que esos municipios se considera previsible el surgimiento de una fuerte demanda de un hábitat residencial de baja densidad, que predomine una mayor valoración personal y social del disfrute de la naturaleza o que los municipios rurales son un complemento imprescindible de los urbanos. Dentro de este ordenamiento, dentro de estas directrices, lo que persiguen es el desarrollo y un equilibrado desarrollo, ordenamiento territorial. Sin embargo, lo que mi ponencia va a defender es que este desarrollo no es tan equilibrado, sino que es más bien desigual. Digamos que estas directrices en el 97 ya apoyaban claramente la contraurbanización, que es favorecer la migración de personas que viven en las ciudades a los municipios pequeños. Porque esto ya había comenzado en los años 80, dentro de lo que es una ideología del idilio rural, del querer buscar una vida más
agradable, más saludable, más en relación con la naturaleza, mejor para la educación de los hijos. Al ordenador, vale. Pero esta contraurbanización que realmente se produjo, que muchas personas que vivían en los, pues en el caso de Tolosa, en Villabona, en lugares que estaban en el valle, fueron a vivir a los municipios de montaña, que son a 200, 300 metros, que estaban en declive en el sentido de que estaban perdiendo constantemente actividad económica y población. Entonces, tanto las políticas de desarrollo rural como estas políticas lo que favorecieron es que se crearan unos edificios, que se construyeran unos edificios de alta calidad y que llegara mucha gente con un nivel socioeconómico alto y con un nivel de estudios alto, universitarios, y con unos altos ingresos a estas localidades que ya antes habían comenzado a cambiar su estructura de trabajo porque el coche también había flexibilizado el lugar de trabajo. Las personas que vivían ahí, que vivían en el caserío y que vivían de la tierra, en muchos casos, en la familia, no todas las personas vivían de la tierra, sino que algunas ya iban a trabajar a los talleres, teniendo en cuenta que las distancias aquí en Euskal Herria y dentro de una comarca y en Tolosaldea no son mayores de 15 kilómetros. Con lo cual, bueno, esto es un término inglés, el commuting, que es el desplazamiento diario para trabajar, era bastante habitual. La llegada de nueva población de las ciudades y de los municipios urbanos, pues bueno, lo que hace es favorecer esta tendencia y vemos que se crea una gran dificultad, desigualdad dentro de las ciudades, porque si os fijáis ahí, en industria, el ingreso medio, las mujeres es menos, es de 32.683 euros y en agricultura el ingreso medio, según Eustat, según datos públicos, es 15.597 euros. Eso hace que en Abalfisqueta, por ejemplo, en el año 2008 se diera el mayor índice de dispersión de toda la provincia, es decir, la mayor diferencia entre la persona que hizo la declaración de la renta con los ingresos más altos y la persona con los ingresos más bajos. Pero eso también provoca, esta migración desde las ciudades, también ha provocado que en los últimos rankings que se publican en los periódicos sobre pequeños municipios, aparezcan siempre varios municipios en una zona alta de la tabla, con muchos ingresos, que es el resultado de algunas personas que tienen esos muchos ingresos. Pero la diversidad, como digo, es alta. Esto funciona cuando quiere. Ahora. Y actualmente la estructura del mercado laboral de los municipios rurales y de los urbanos es prácticamente la misma. Es decir, las personas que se dedican a la agricultura en Tolosa o en Villabona, que consideramos urbanas, que son los dos municipios con mayor población, andan sobre el 1%. Y las personas que se dedican a los servicios pues son 65%, 59%, pero en Baliarrán también es algo menos, pero también es un 50 y tanto%. Y las de la industria un 32%. La diferencia es que los municipios, en las estadísticas publicadas, en los municipios más pequeños, la diferencia es que hay más personas dedicadas a la construcción que en las urbanas. Eso son estadísticas de antes del estallido de la burbuja inmobiliaria. Ahora quizá haya cambiado. Bueno, lo que está claro es que tanto para trabajar como para hacer la vida cotidiana es necesario desplazarse. Entonces, Eustat tiene medido el número de horas o el estudio de las mujeres en el medio rural que se hace cada 5 años, mide el número de horas dedicadas a desplazamientos por las personas que residen en estos lugares, ¿no? Y son 5 horas. Pero en el 2008 pues eran 4.5, es decir, es una tendencia al alta, ¿no? Tengo aquí marcado. ¿La un minuto a carrick? ¡Oh, qué horror!
Qué horror. Bueno, sigo sin pasar diapositivas, que es lo que me frena. Entonces, es una tendencia al alta, pero a la vez no se puede evitar, porque los servicios, por ejemplo, los servicios de educación, los servicios de sanidad, están en las ciudades con mucha población. En las ciudades pequeñas hay servicios, pero hay unos servicios básicos. Ya cuando buscamos servicios especializados, también hay que ir a esos lugares. Es decir, los desplazamientos son permanentes, y eso es lo que hace que, por una parte, las personas del ámbito rural, tanto hombres como mujeres, estén en desigualdad, porque ellos obligatoriamente tienen que invertir en movilidad, y normalmente, y es habitual, que en cada casa haya un coche por cada persona que tiene carnet de conducir. Y eso es un gasto que está gastado por la economía privada. Pero ¿qué ocurre? Que aquí tenemos el caso de las mujeres, que muchos de estos desplazamientos están ligados a ir a la escuela, a ir a sanidad, y que están ligados con el cuidado que está asumido dentro de la mentalidad más generalizada, que está asumido que lo hagan las mujeres. Entonces, las mujeres son las que, en sus desplazamientos para trabajar, por ejemplo, o para hacer cualquier cosa, a la vez llevan al niño, o a la vez llevan a la Aitona, que le tiene que revisar el médico. Y entonces, yo a eso le llamo unas pautas invisibles de movilidad, ¿no? Entonces, estas mujeres son las que, además, repercuten su vida porque son, hay varios, bastantes estudios, algunos no demasiados, pero hay bastantes estudios que ligan esto con un poder trabajar en una jornada completa, no, es decir, en una jornada reducida. Es decir, las mujeres siguen una serie de estrategias para poder hacer las dos cosas. Esas estrategias siempre están ligadas al tiempo, es decir, una es renunciar al tiempo propio, renunciar al tiempo de ocio. Las estadísticas son claras en ese caso. Otra es incluso favoreciendo el ocio de los hijos, llevarles a los hijos de juerga a cuenta de tú no te quedas en casa, ¿no? Otra es el trabajo retribuido, hacer medias jornadas. Las estadísticas dicen que las mujeres cada vez trabajan más, las mujeres rurales, cada vez trabajan más a media jornada, y los hombres no, cada vez. Los hombres esta elección no la hacen, tienen un porcentaje muy bajo de hombres que trabajan a media jornada. Luego otra es trabajar en casa. Es decir, abro un agroturismo, como me dijo a mí una mujer en el trabajo de campo, o me dedico a la huerta, o tengo una pequeña industria alimentaria en casa, con lo cual me evito todos estos desplazamientos ligados al trabajo, pero no me puedo evitar los desplazamientos ligados a la escuela. Es decir, a mí quien me lo contó era una opción que tomó para poder tener familia. Dejó el trabajo que tenía en Villabona y se fue al caserío y abrieron un agroturismo. Y por último es la dependencia, es decir, el contratar a otras mujeres que hagan ese trabajo por ti. Y eso también es muy habitual. Con lo cual, el modelo de desarrollo, que está basado principalmente en el Producto Interior Bruto, no tiene en cuenta lo que decía John Sarasua, el bienestar. Es decir, hay modelos de desarrollo humano, como el de Amartya Sen o el de Martha Naumann, que lo que defienden es eso, el bienestar de la persona y la igualdad en la distribución de los beneficios y la igualdad de oportunidades a los bienes. Entonces, las mujeres en esta movilidad invisible lo que hacen es pierden capacidad, pierden oportunidades laborales, pierden oportunidades de salud, pierden salud porque no tienen tiempo libre, no pueden participar en reuniones porque tienen mucho trabajo en casa, y entonces en las reuniones relacionadas con ese trabajo que hacen en casa va el marido, y están en una situación en la que tienen menor acceso a la capacidad, por lo cual las políticas públicas tendrían que compensar esa falta de acceso de la población rural y en concreto más de las mujeres al mismo bienestar que tienen otra población que paga los mismos impuestos, por otra parte, y la familia también debería reestructurarse y hacer un reparto más equitativo de los trabajos de cuidado y trabajos asignados, que en todas las estadísticas sigue saliendo que los asumen más las mujeres. Y se debería investigar más, por último. Bueno, y para terminar, Jaime Izquierdo,
colega y compañero de fatigas en temas de desarrollo rural y de, bueno, de este tipo de trabajos en la montaña y en los pueblos pequeños, escritor, y es, creo que es una cosa que nunca le agradeceremos lo suficiente, que escriba de las cosas que ocurren. Yo lo ligaría con un tema que ha citado Joseba Azcárraga al principio, que es el tema de la perspectiva, porque en los pueblos hay que vivir, y vivir es tener capacidad de plantearnos el futuro, no solo de mirar a lo que somos y lo que hemos sido, sino sobre todo a lo que queremos ser. Creo que es un buen conocedor y expone muy bien el tema de cómo los pueblos, para ser pueblos, tienen que vivir en una crisis continua y que esas crisis son muy productivas, dejándonos de victimismos. Y bueno, simplemente antes de darle la palabra, citaría para mí tres libros que son claves en su producción. Uno es La casa de mi padre, que parece mentira, pero es una visión de la cultura que tenemos muy arraigada en Euskal Herria, que es cuando hablamos, alguien ha citado antes Gure Aitaren Etxea, que es la casa de nuestro padre, al fin y al cabo. El segundo libro, para mí muy, muy interesante, también una recopilación de artículos, es La conservación cultural de la naturaleza, y ahí se mete ya con los ambientalistas, con los ecologistas, que hablan de una naturaleza perfecta y primigenia que no existe ni en su Asturias ni en nuestra Euskal Herria. Y cito un tercer libro, que todavía no lo he visto, pero sé que lo estás escribiendo y por eso quiero crear un poco de, bueno, pues de ganas de leerlo, que es La gestión creativa del cabreo. Y creo que bueno, pues es un tema muy interesante porque al final los pueblos pequeños vivimos en una crisis continua, ese cabreo de estar a malas con todos y pues la verdad es que el saber creativizar y que esa gestión sea buena de esa situación de cabreo y de encaminarla por un camino productivo, pues es muy interesante, ¿no? Y bueno, ahora nos lo contarás. Bueno, muchas gracias. Volveré a hacer ahí con La gestión creativa del cabreo, que estará, yo creo que para marzo sí ya podemos tener, será un libro muy breve, ¿no? Muy contundente. Se me ha olvidado citar que La casa de mi padre nació editó, bueno, nació en Euskal Herria, se editó con la ayuda de la Fundación Zerain de Sahagún. Sí, sí. Y lo presentaste aquí, en Zerain. Sí, sí, sí. Yo estoy muy unido a Zerain, además que me parece que el hecho de que tengáis un laboratorio para hacer innovación desde un sitio tan pequeño es algo muy, muy importante. El modelo Zerain de pensamiento interno hay que llevarlo al resto de los territorios. El título de la ponencia es Volver a la aldea sin retroceder. Yo ya pongo la venda antes de la herida, porque yo cada vez que hablo de estas cosas, de los pastores y tal, en las ciudades, joder, me dice la gente, volver otra vez a eso, pero eso ya está superado y tal. Entonces yo digo, pero es que hay que volver a ello, pero sin retroceder. Es decir, volver al origen no es retroceder. Volver al origen es volver al lugar y al sitio donde las cosas estaban razonablemente bien, en algunos términos de los que hablaremos. Ayer me preguntaba Isabel, la consejera navarra de Desarrollo Rural, ¿qué es un pueblo? Me preguntó así a bocajarro, ¿no? Y le dije, pues un pueblo es el cerebro del territorio. Las ciudades funcionan en una clave de comercio y de relaciones de carácter globalizado, pero las aldeas, los pueblos, son el cerebro del territorio que gestiona y ordena todo lo que sucede en un ámbito territorial determinado. Por eso tienen límites los pueblos. Y el cerebro es el pueblo. Nadie puede andar sin cerebro. Bueno, algunos políticos y algunos tertulianos de televisión sí, pero son seres excepcionales, ¿no? El resto de la gente, el resto de las personas necesitamos el cerebro, ¿no? Y esto es lo que, enlazando con lo que decía Michel, enlazando con lo que decía antes, que tenemos que decirle a la ciudad algunas cosas, ¿no? Como esto, ¿no? Los territorios no se pueden morir, o no se pueden incendiar, o no pueden explotar, o no pueden generar problemas ambientales graves, y los generarán si no tienen cerebro.
sino hay una unidad territorial protourbana, que es la aldea, que es anterior a la ciudad, que lo gestione. Por tanto, las discusiones sobre urbanismo y sobre ordenación del territorio, hay que empezar a decir que los núcleos urbanos tienen tres escalas, la ciudad, la villa y la aldea. Y la aldea es la clave del asunto. Y esto hay que decírselo a los conservacionistas también. Hay 1000 y pico espacios protegidos en España, ¿no? Hablan permanentemente del fenosistema o de algunos elementos del sistema, el buitre, el oso, el lince y tal. Pero no hablan de las unidades territoriales que convivían con el lince, con el oso, con el águila y que hacían que ellos estuvieran pendientes de esos. Los osos de Somiedo están troquelados por la comunidad campesina que dependen de ella. Comían los mulos y los burros, los muladares, los buitres también. Por tanto, esa actividad generaba externalidades para toda esa fauna vinculada, ¿no? Bueno, esta es la primera consideración. Vamos a decir que es la aldea, ¿para qué va a servir la aldea en el siglo XXI? Y, por tanto, hay que empezar a plantear los términos en esa cuestión. No se pueden seguir extinguiendo aldeas, como no se pueden seguir extinguiendo culturas o animales o plantas. No se pueden extinguir cerebros culturales de los territorios. Y esto, digámoslo ya, y entonces empecemos a reflexionar sobre esa cuestión. Traigo una presentación, que iré muy rápido, porque si no me comerá el tiempo. Estuve viendo cómo él se lo comía a mis compañeros, entonces yo voy a procurar que a mí no me lo coma. Vamos a ver, ¿cómo funcionaba ese cerebro? Ese cerebro, esa aldea, funcionaba con tres elementos esenciales. La producción, la casa, el caserío, que es una empresa que funciona con sistemas de formación en continuo, con sistemas intergeneracionales, con un montón de... Todo lo que hay en una empresa lo había en una casa campesina, o con un director general que era el padre, con unos roles muy establecidos de lo que tenía que hacer cada uno, cómo ibas creciendo en esa empresa, el niño, los padres son los reproductores biológicos de los empleados de esa empresa o de esa familia, las abuelas son las reproductoras sociales, son los que convierten los niños en ciudadanos para vivir en la aldea, a través de la endoculturación, los cuentos, toda la formación y toda la información que se les daba a los niños para saber, y luego a partir de una determinada edad ya empiezan con algunos trabajos, ir a recoger leña, ir a recoger agua, con 8 años ya empiezan a pastorear y luego van a la escuela oficial donde aprenden los elementos para la relación con la sociedad otra, las cuentas y la lectura, que son códigos culturales de la sociedad otra. Otra cuestión que quiero meter aquí, que ayer hablaba Bichor sobre los códigos culturales. Los códigos culturales de la ciudad son tontísimos. Cualquier aldeano que baje, a los 2 minutos ya sabe que tiene que meter 1 euro para aparcar el coche, que en rojo no se puede pasar, que en verde pasas, que tal, los aprende. Ahora, al revés, coge a un tipo de una ciudad y dice, súbelo a una aldea y que se busque la vida allí. Los códigos culturales de los territorios aldeanos son complejísimos. Por tanto, es más fácil que un aldeano se entienda en una ciudad a que uno de una ciudad se entienda en una aldea. Y luego, como hay aldeanos viviendo en la aldea, y llegan los de fora, que dicen los galegos, se empieza a montar el lío, que no os lo voy a contar en Zeraín porque ya sabréis algo de esto y son conflictos que hay en muchos sitios, ¿no? Pero eso es muy claro también. Los códigos culturales de las aldeas serán muy pequeñas, pero son códigos muy, muy, muy complejos que requieren una exactitud que Lévi-Strauss llamaba la sociedad de reloj, porque funcionaban exactamente como un reloj. Por tanto, a los niños hay que empezar a contarles en qué sociedad y en qué territorio viven. Y eso les creará otra cosa que acaba de escribir James Rebank sobre ello, que es el arraigo. La sensación de pertenecer a un sitio, de casi de tener raíces, ¿no? De ser de allí, ¿no? Que es importantísimo. Estamos viviendo una sociedad que se está desarraigando. Como perdamos las raíces, vamos a perder mucho, ¿no? Por tanto, ojo, que somos la última generación con conciencia rural, aunque seamos ya muy urbanos, ¿no? Pero esa cuestión también es importantísima. Bueno, pues estos tres elementos, producción, organización y mercado, son las claves de ese cerebro del territorio. He ido para atrás. Ahí están. Familia o casa, empresa, con carácter, le voy a llamar empresa, ¿no? Porque quiero arrimarme ya a ver si ligo de una vez
con todo el movimiento cooperativo de Mondragón, que ayer estuve viéndolo y estoy en estado de shock, ¿no? De repente me dan tanta información que es como si me hubieran metido 24.000 voltios, ¿no? Entonces, anoche casi no me podía dormir, ¿no?, de la excitación de la información. Yo me había marchado a la universidad en el año 81 y digo, no volveré a la universidad nunca más, ¿no? Y ayer entré en una y digo, yo no me quiero marchar de esta universidad, porque vi una universidad diferente, ¿no? Bueno, estos tres elementos: la familia, casa o empresa, la comunidad y el mercado. Esta es la familia. Esta es una foto de una familia troncal. La abuela, que veis a la niña al lado de la abuela, porque la que educa a los niños es la abuela. La madre está trabajando. Es decir, las mujeres son las que peor lo han pasado en el mundo rural. Hasta que no eran muy mayores era cuando empezaban a mandar, que tenían a los críos a su cargo. Pero los antropólogos dicen que las mujeres votaron con los pies. Fueron las, cuando empezó la ciudad a funcionar, fueron las primeras que se marcharon, porque su vida iba a ser muy complicada en el mundo rural, ¿no? El chico, el hombre, que es el que lleva la casa, el director general, los niños, que ya están ahí con algunas tareas, la innovación, que llega en aquel tiempo con la vaca frisona, una vaca de leche, pero que también está aparejada, es decir, está trabajando, y el sombrerito del crío. Que es que algún indiano anda por el pueblo que ya ha traído un sombrerito de indiano, ¿no? Es decir, hay algunos elementos ya de mezcla del mundo americano y el mundo tradicional, ¿no? Bueno, esta familia está extinguida ya. Las familias rurales no van a ser troncales. Las familias rurales ahora sí que son como las urbanas. Se separan, se juntan, son del mismo sexo, no lo son. Es decir, pasa de todo. Ya no veremos a una familia de estas características. Por tanto, esa unidad de producción ya no va a existir en el futuro. La organización, ahí está el pueblo reunido, el concello, el parlamento, el gobierno. Este es el gobierno de esta aldea, que están discutiendo en concreto sobre la traída de aguas, cómo se va a organizar, el trabajo, tal. Otra característica, no hay mujeres ahí, ¿no? Es decir, esto también habría que cambiarlo en la forma mejorada de la aldea, ¿no? Que cambiará. Y el mercado, mercados de proximidad, mercados locales, donde monetarizan algo. Básicamente las economías campesinas son precapitalistas, o son precapitalistas sin más, funcionan con muy poco dinero, pero algo de dinero se necesita, por tanto hay que generar un excedente donde yo pueda intercambiar, ¿no?, para comprar unos zapatos o hacer cosas muy, muy elementales. Esta es la situación. Este mercado también ha desaparecido. Es decir, por tanto, desaparece a partir de que se organiza la industria, ¿no? Y la industria lo único que quiere de la aldea es mano de obra. Y por tanto nosotros vivimos en un país anómalo, porque todo el plan de estabilización entendió que el desarrollo del país sería solo urbano e industrial. Y, por tanto, los pueblos darían mano de obra, ¿no? Francia tiene una reflexión mucho más interesante sobre eso, pero con mucho, ¿no? Porque se veía que generaba algún problema tanta concentración, ¿no? Vale, pues ya digo que esta aldea, este cerebro, en muchos sitios no es el caso de Euskadi, donde está muy vivo, pero uno coge la cordillera Cantábrica y se va a los Ancares y está el cascarón de la aldea. No hay nadie ya. Está el cascarón, es decir, ya no está la sociedad. Por tanto, tendremos que pensar a hablar ya de la recolonización. Es decir, no tanto de las ideas esas de medidas para evitar el despoblamiento, sino no, es que el despoblamiento ya se ha producido, medidas para la recolonización. Que hablar de recolonización suena como más utópico todavía, pero es que ha habido procesos de recolonización en la historia de España. Carlos III colonizó Sierra Morena con los pueblos carolingios, porque estratégicamente se necesitaba gente en aquellas montañas. Por tanto, los ilustrados hicieron un plan que funcionó y todavía están esas ciudades funcionando. Había sistemas de privilegio a los que te habías referido tú antes cuando decías que habría que plantear fiscalidades diferenciales. Si privilegiaba a determinadas personas que vivían en un determinado territorio y hacían una función. Los puertos de montaña casi siempre tenían una pequeña comunidad que se encargaba de mantener el puerto abierto, tocar la campana cuando venía alguien con las caballerías para que no se perdiesen y tal. Y a eso se les daba un privilegio, no pagaban impuestos y tenían. Es decir, son medidas de fiscalidad diferencial que sucedieron cuando realmente el Estado sabe que quiere que en los pueblos haya gente y, por tanto, buscó mecanismos en la historia y habrá que plantearlo en el futuro, porque, insisto, no podemos tener territorio sin cerebro. Vale, pues entonces, ¿cómo podríamos pensar en una aldea del siglo XXI? Va a tener los mismos tres elementos. Un elemento productivo, que ya que no hay, la casa no va a ser, o no va a ser exactamente igual. Una comunidad que tenga una ordenanza, es decir, que tenga una constitución y un mercado.
La primera, la casa, yo la veo, y ahí es por donde querría hablar con la gente de Mondragón, con una cooperativa. Una cooperativa que hemos llamado TAC, que es el acrónimo de Territorial, Agroecológica y Campesina. Cooperativa TAC. Vale. ¿Qué es una cooperativa TAC? Pues es la que sustituye al conjunto de caseríos como unidad de producción y gestión local del territorio. Yo puedo evaluar lo que se hacía en Zeraín cuando esta era una comunidad cuasi autárquica, porque yo no creo que las comunidades, en la medida que había relación con un mercado exterior, ya no eran autárquicas, eran cuasi autárquicas. Y uno va a ver la cordillera cantábrica y se va a su miedo y la relación es mínima, porque solo bajaban a un mercado anual con ganado. Esos ya eran prácticamente indígenas. O sea, la relación con la ciudad era mínima. En cambio, otras aldeas cerca de la ciudad tenían una relación semanal, porque bajaban todas las semanas al mercado, ¿no? Por tanto, pero autárquico, tal, no hay nadie, ¿no? Siempre había algún tipo de relación. Por tanto, nosotros podemos evaluar cuáles son las unidades de trabajo, qué se producía, cuáles son los procesos agroecológicos que manejaba, tal, y nosotros podemos evaluarlo y decir, bueno, pues esto, para generar este tipo de paisaje, yo tendré que hacer este tipo de actividad. Y ese tipo de actividad permitirá un tipo de alimentación determinado, yo podré ser gestor de mis propios recursos energéticos, con lo cual tendré que tener una, y eso hay que empezar a decírselo a los oligopolios industriales de la electricidad y de la producción de energía, que ya no estamos en la Edad Media, que hay que generar entornos autónomos de producción de energías. Tenemos todos los molinos parados que podrían estar produciendo energía eléctrica para los pueblos. Podemos hacer muchas cosas, con lo cual nos vamos independizando del sistema energético capitalista y creamos un espacio porque necesitamos nuestro propio cerebro. Todo esto que estoy avanzando son cosas que yo creo que sucederán en el siglo XXI. Pero yo necesito al País Vasco, necesito el pensamiento. Es decir, el País Vasco tiene una particularidad que yo veo cuando vengo aquí. Es el sitio donde más se piensa sobre todas estas cosas. 2 minutos me queda. Vale. Me voy. Bueno, Cooperativa TAC, una cooperativa de base territorial agroecológica campesina, es una organización societaria de personas diseñada para la administración y gestión empresarial democrática e integrada de un territorio rural de ámbito parroquial o municipal, conforme a los fundamentos, principios y límites. Bueno, ahora es una definición muy larga, ¿no? Yo creo que tendré que venir aquí porque si vamos a hablar con los de Mondragón, por cierto, hay alguien de Mondragón en la sala, es como auxilio, hay alguien de Mondragón, alguien que tenga relación con la universidad, porque necesitamos discutir esto con gente que sepa de cooperativas. Bueno, los principios de la cooperativa me los voy a saltar porque tendremos que verlos en otro momento. Los tipos de socios de una cooperativa TAC. Los socios trabajadores o ecocultores, los que se dediquen del manejo. Pero es que, ojo, estos trabajadores serán como todos los demás. Tendrán que tener 2 días libres a la semana y 1 mes de vacaciones y 1 sueldo digno. Porque si no, nadie querrá volver al pastoreo, ¿eh? O sea, esto lo he hablado con Batis muchas veces. Montamos escuelas de pastores. Pero si tu objetivo profesional es que tendrás que estar 365 días atado a la vaca o a la oveja, no contamos con nadie, ¿eh? Por tanto, habrá que crear estructuras que permitan el intercambio, o sea, la economía de tiempo liberado. Los socios consumidores, desde la ciudad, y sobre todo el vecindario. El vecindario es los vecinos que se vinculan a través de la red, que están fuera, ¿no? Este es un colectivo importantísimo, porque tienen arraigo y quieren. Es decir, se trata de echarle una mano al pueblo, por tanto, yo compraré los productos del pueblo. Y luego los socios protectores, pues que pueden ser cualquiera que quiera financiar operaciones especiales dentro del pueblo, una empresa o un particular, una gran cooperativa que preste el excedente este que tienen de responsabilidad social para que en ese pueblo haya tal. Este sería un poco el diseño, ¿no?, de la cooperativa. Bueno, aquí no me voy a entretener, aquí tampoco, porque me queda ya 1 minuto, ¿no, Jacoba? Bueno, en definitiva, estamos tratando de definir un prototipo que habrá que ensayar en una aldea que esté abandonada, le metemos un cerebro nuevo, no como el de Matrix, sino un cerebro vinculado con la memoria del territorio, y creamos una cooperativa que funcione en TIC-TAC, es decir, tecnologías de la información y el conocimiento vinculadas con territorio, agroecología y campesinado. Es que incluso ya busqué nombres para ver si convenzo a alguien, joder. Claro, yo escribo la gestión creativa del cabreo porque llevo 6 años contando esto y no convencí a nadie, digo, pues voy a explicar la gestión creativa del cabreo. Yo me cabreo y entonces, gracias a que me cabreo, produzco estas cosas. Bueno, este es uno de los territorios tipo, ¿no? De lo que sería, es decir, esto es Valle del Lago, ¿no?
este cerebro más o menos funciona y como consecuencia de que funciona, más o menos tiene un territorio bastante, es un parque natural. Pero si desarrollara todas sus potencialidades sería una bomba. O sea, si Valle del Lago o cualquier aldea de la montaña que está por ahí, Chus, que conocemos bien, si fuera capaz de el vecindario organizarse para tener una cooperativa de ATAC, empezaría a tener más tiempo libre, en vez de tener cada uno su rebaño, tendría un rebaño para todos. Por tanto, eso permite un ahorro. Tal. Hay que superar algunos problemas que tenían las comunidades estas, que eran, en ese sentido, cooperaban, pero luego tenían muchas. Hay que cooperar más todavía. Por tanto, la solución será una solución cooperativa. Y si sabe en algún sitio de cooperativas, es aquí. Por tanto, insisto, la solución al mundo rural del resto del Estado vendrá de que Mondragón diseñe un prototipo. Fijaros, oye, de verdad, es que está aquí. O sea, si hay un sitio donde hay cultura de cooperación, es por aquí, ¿no? Bueno, ahora sí que termino ya. Bueno, este es todo lo que se hace en una aldea, en San Esteban de Cuñada. Eso es relativamente sencillo, ¿no? Tú sabes cuántos vecinos había, si saben qué cosas hay que hacer en su tiempo para tener este tipo de organización. Esto es lo que crea biodiversidad, ¿eh? Esto es lo que crea biodiversidad, esto es lo que crea paisaje, esto es lo que crea equilibrio, y yo lo puedo manejar en términos aristotélicos de principios agroecológicos y límites para mantener eso. Y a partir de eso sucederá todo lo demás. Bueno, hay que actualizar el pensamiento base Ritarra. Ya termino porque, por tanto, de los antiguos mercados aldeanos, que es la tercera pata, es decir, cooperativa, TAC, organización y mercado. ¿Y cuáles son los nuevos mercados? Los nuevos mercados son estos, producción agroalimentaria, gestión de biodiversidad y paisaje, pero cobraremos, ¿eh? Como esto sea parque natural, luego venga la gente de tal, esta cooperativa cobrará. Porque ya no necesitaremos guardas. Es decir, el día que montemos una cooperativa de eso, queda derogada toda la legislación conservacionista del Estado español. Porque ya nos encargaremos nosotros. Alguien lo decía antes, decía, bueno, el principio de subsidiariedad, si se puede encargar a alguien de hacer algo mejor, que se encargue, joder. Y luego presentamos resultados. Índices de biodiversidad, venga, los medimos, aquí están. Los pastizales, como los sabemos manejar nosotros, tendrán más biodiversidad y volverán las mariposas y volverá... Es decir, todo este asunto, ¿no? Bueno, termino. Yo todo esto lo resumí en un libro de 500 y pico páginas que nació como título en Belagua, en la borda de Marengo, que me había enseñado un artículo que había escrito con esto y me enseñó el poema que yo no conocía. Y yo ese día encontré el título, ¿no? Y luego la portada es exactamente esto, es una célula campesina que funciona excitada por el sol y produce un excedente por abajo que es el queso. Y todo eso está súper organizado, con pasto de verano, pasto de invierno, tal, todo esto, ¿no? Esta es una aldea, es la aldea de San Esteban de Cuñaba. Yo al final llevaba 30 años yendo por San Esteban de Cuñaba y monté este libro, ¿no? Traje algunos ejemplares, porque antes decía, bueno, el editor siempre que voy a algún sitio me dice, lleva 4 o 5 ejemplares a ver si quiere alguno comprarlo, ¿no? Entonces con esa mentalidad aldeana de venir con los quesos, pues yo vengo con libros, ¿no? Si alguien quiere un ejemplar, pues tengo algunos ejemplares, no muchos. Y si no, lo pedís a la editorial, a la KRK. Bueno, termino, ahora sí que termino. En la casa de mi padre tenemos un grupo en Facebook donde discutimos sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con las agriculturas y las aldeas del siglo XXI. Antes me encontré con Agurchane por ahí, que nos conocíamos de la casa de mi padre. Y bueno, pues ahí podéis entrar y ahí hay como 3,000 y pico personas de 20 y pico nacionalidades que está todo el mundo intentando buscar soluciones a este gran problema que es el abandono y la pérdida de las culturas campesinas. Unas conclusiones que no me voy a meter, las dejo porque la organización seguramente luego querrá revisar. Pero hay que reivindicar que las aldeas son núcleos proturbanos y necesitan tener cerebro. Que las economías de los aldeanos eran diferentes a las industriales, funcionaban en economías de ciclo combinado entre economía comunal colaborativa y economía privada precapitalista, que el territorio es la empresa, es decir, los aldeanos no tienen un taller, todo el territorio es su empresa, ese es el taller, ¿no? Y eso cuando lo visualizas te das cuenta de la importancia, ¿no? Los conceptos de principio y límite, si queremos volver a producir tenemos que pensar en fórmulas cooperativas porque la casa... ya de la padre, de la casa, la casería antigua ya murió, ya no estamos en ese tiempo, pero nos ha dejado sus valores y sus fórmulas de funcionar, por lo cual nos ha dejado el libro de instrucciones. Y por último, el País Vasco es el escenario idóneo para definir las características y funciones de la aldea del siglo XXI y para dar forma a los nuevos profesionales de las aldeas postindustriales. Bueno, estas son dos vecinas de San Claudio que se vienen conmigo siempre
que voy y tal, que os dan las gracias por la atención y por haber estado aquí aguantándome así a bote pronto. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y a mí se me ocurre simplemente añadir dos cosas que es lo que me ha provocado un poco vuestras intervenciones, que es, uno es el tema del arraigo que acabas de citar, que como dicen Ramonet y Gustavo Duch y los grandes intelectuales catalanes que están trabajando en la gestión del territorio y la soberanía alimentaria, etcétera, dejemos de andarnos por las ramas y vayamos a las raíces, y las raíces son los pueblos pequeños, claro. Y por otra parte, todo el tema cultural, ¿no?, que subyace a lo que estáis hablando, que es lo que dice Thierry Vercel, que la subcultura es cómo una comunidad se busca las soluciones a los problemas que tiene, que pueden ser heredadas, y, bueno, inventadas, ¿no? Y bueno, me comentan que no hay tiempo para preguntas ni para una. ¿Eh? Bukaeran. Bueno, pues necesitamos urgentemente darles tiempo a los siguientes ponentes. Luego nos pondremos todos aquí otra vez igual y así el que quiera que pregunte al que le toque. Es que ricasco.